Siempre hay que buscar la razón musical de cada pieza. En esta pieza, comenzamos con el título recitativo y la indicación inicial de adagio dramático. Es que Carter busca lo operático. Como ya se sabe, el recitativo es la parte de la ópera que casi se habla o se recita, y su función es avanzar el argumento de la obra. Así que aquí tenemos secciones que son casi declamatorias, pero que presentan un gran contraste en su ejecución. Me gusta mucho la alternativa que ofrece la Yamaha en la serie TP9000 de tamaños de timbales de 69 y 61 en vez de 66 y 58 respectivamente. Especialmente en esta serie de piezas, pero en el repertorio orquestal también, tenemos que afinar el timbal más agudo a un tono relativamente grave, como el rey en recitativo. El timbal de 61 produce un sonido mucho más sustancial en el forte que se podría lograr con uno de 58. Utilizo las paquetas Big Fierce European Classic AT4 Ultra Staccato para esta pieza para lograr la articulación necesaria para unos pasajes muy rápidos y ligeros. Debo indicar además que un exceso de resonancia en los timbales no es bueno. La articulación rítmica puede ser totalmente borrada con paquetas demasiado suaves para un pasaje articulado o con parches y timbales que no sean apropiados para lograr el ataque fuerte. El tercer consejo tiene que ver, por supuesto, con la posición de la mano y la técnica del golpe. Todos estos factores, paquetas, instrumentos, parches y técnica, tienen que unirse al final para producir el sonido apropiado para cada pieza. La parte que comienza cerca del final de la segunda página y continúa hasta el principio de la página siguiente es un patrón repetido compuesto de 11 notas con acentos variados. Yo toco el patrón alternando manos y, ya que hay un número impar de notas, el patrón comienza con la mano opuesta con cada iteración. Repito el patrón muchas veces hasta que se vuelve automático. Solo entonces agrego los acentos, silencios y matices.